Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su excelente sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa con mucho énfasis en la prevención. Nosotros hablamos de lunes a viernes de los temas principales de salud que afectan, o las enfermedades que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, pero con énfasis en la prevención. Prevenir es salud, precisamente así como se llama nuestro programa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los síntomas del COVID-19. Muy importante hablar de los pacientes asintomáticos, aquellos que no presentan síntomas, pero son portadores del virus y que usted y yo no nos damos cuenta. Inclusive ni ellos mismos se dan cuenta de que son portadores o tienen el virus del COVID-19. Para hablar de este tema, hemos invitado a la compañera Carla Álvarez, quien es epidemióloga del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Bienvenida, compañera, sea nuevamente bienvenida a este programa. Ya la tuvimos en esta semana, también la hemos tenido en anteriores programas. Siéntase nuevamente como en su casa. Muchas gracias, ¿verdad? Primero, no está de más decir o explicar qué es el coronavirus. Este virus que lo tenemos haciendo estragos en el mundo desde diciembre del año 2019, precisamente por eso se llama COVID-19, en alusión al año. Así inició en Wuhan, en China, a miles de kilómetros de nuestro país, de nuestro continente, pero que se ha esparcido por todo el mundo y que tiene su foco ahora en nuestra América, Estados Unidos. Es uno de los países más golpeados, con miles y miles de contagiados y miles de muertos. Al igual que el Brasil. Brasil es otro de los países. Golpeó fuertemente Italia, el país europeo, golpeó también España. Así y ahora está aquí en Nicaragua, indudablemente. Sí, bueno, pues sí, comenzó, por eso se llama 19, porque comenzó para el año 2019. Y se le dice COVID-19. Y el virus, pues, es el SARS. Es una familia de virus. El SARS, sí, es una familia de virus, del coronavirus. Principalmente es un virus que se presenta en animales. Da problemas de gripe en los animales. Puede ser en aves, puede ser en animales mamíferos. Y este, ¿verdad?, mutó y se pasó al hombre y se adaptó a lo que es el ser humano. Y posteriormente, pues, comenzó a propagarse de una manera bastante rápida, porque se transmite, ¿verdad?, con las gotitas de saliva. Yo estoy platicando con vos y entonces a poca distancia y sin ningún medio de protección, entonces con mayor facilidad te la puedo pasar. Y recordemos que estamos en un mundo globalizado, que hoy estamos en un país y en la tarde ya podemos estar en otro país. Por entonces, los medios de transporte, el avión, el barco, correcto, y entonces, el metro. Y entonces eso propicia, ¿verdad?, para que sea algo que se propague con mayor facilidad. No, y no tanto la presencia del ser humano, también con las cosas que se envían, por ejemplo, encomienda. Si alguien estaba enfermo del coronavirus, mandó una encomienda, él no se da cuenta, el virus va ahí, en esa encomienda que en menos de 24 horas la podemos obtener de un país a otro, o en menos de una semana. Sí, porque si yo tengo el coronavirus, ¿verdad?, y voy a enviar una cartita, pongamos un ejemplo, una carta, pues, y yo he contaminado mi mano y después contamino... O algún artículo. Que sí, y eso posteriormente yo lo recibo y sin ningún medio de protección, pues me puedo... Muy frecuentemente se mandan encomiendas a Estados Unidos, a Managua, a través de encomiendas que las personas van a traer al aeropuerto, con esto de que el virus está muy presente en Estados Unidos. ¿Puede ser una forma de transmisión? Sí, pero es más el hecho de que las gotitas viajan y de esa manera yo te puedo contaminar. Esa es la mayor cantidad. O que yo trabaje en una computadora o trabaje en un escritorio y vos venís después y te sentás y tal vez yo tengo coronavirus y vos venís y tocas exactamente lo mismo
que yo estuve tocando sin ningún tipo de medio de protección, sin haber limpiado nada, y entonces yo, posteriormente vos venís y te contaminás de esa manera. Ahora hablemos de los síntomas. Los síntomas son muy variados en las diferentes personas. Bueno, a veces algunos tienen tal síntoma, otros no tienen otro síntoma, otros lamentablemente llegan, les llega este síntoma severo, como es los problemas respiratorios que se convierten en neumonía y que avanza rápido y tienen que hasta entubarlo en las personas. Bueno, comencemos con el periodo de incubación, ¿verdad? Incubación. Que puede variar de entre 5, hasta un promedio, ¿verdad? 5, 7 a 14 días. Entonces, vos venís y comenzás tuviste contacto con alguien que tiene el coronavirus, y de esa manera vos pudiste haber adquirido la enfermedad. Antes de eso, pues vos tenés que tomar tus medidas de prevención, utilizar tu cubreboca, tu protector facial, cualquier medida de seguridad, limpiar, ¿verdad? Sanitizarse las manos, todo aquello que vos tocas antes de sentarte a tu escritorio, limpiarlo con un pañito que tenga agüita con cloro, para que si de esa manera todo lo que vos vayas con lo que vayas a trabajar o a tocar esté limpio y libre de coronavirus. Posteriormente, ¿verdad? Pues ya tuviste el contacto, entonces tenés un periodo en el cual se pueden perfectamente, hay un periodo que puede ser asintomático, que puede ser más o menos entre el 10-15% de la gente, de la población, en el cual la persona puede perfectamente tener el virus, pero no presenta síntomas. ¿Cuánto podemos decir que esa persona es asintomática? Bueno, porque durante un periodo de más o menos entre 7, 14 días, no presentó síntomas más que un simple dolorcito de cabeza o un simple malestar general, una febrícula. O sea, es algo leve. ¿Cuál es el problema con estas personas que son prácticamente asintomáticas? Que son portadores, y al ser portadores se la pueden transmitir exactamente al resto de la familia. Y muchas veces el que sufre es el abuelito, el papá, que ya tiene ya cierta edad. Y entonces eso, tal vez uno no tuvo, como no presenta ninguna enfermedad asociada o concomitante, te pasa así, pero el señor ya de edad o la persona que tiene una enfermedad asociada, ese sí se va a ver reflejada la enfermedad ya de una forma ya no tan leve, sino que ya puede ser de una forma moderada o puede ser ya de una forma grave. Se dice que el 80% de la población que puede recibir el coronavirus, pero y con los síntomas leves. O sea, cuando hablamos de síntomas leves, ¿a qué nos referimos? Bueno, los síntomas leves pueden ser, como te decía, un simple dolorcito de cabeza, un malestarcito general. Puedes tener una tos seca, porque los síntomas son, vos empezás el primer día con la fiebre. Unas fiebres que pueden ser, llegar hasta ser alta, 38, 39 grados centígrados. Y puede ser 1, 2 a 3 días, puede llegar hasta inclusive hasta 5 días con fiebre. Luego, después de la fiebre, comienza con un malestar en la garganta. Comenzás al día siguiente a presentar ya la tos. Al inicio puede ser una tos seca. Seca, puede que haber nos referimos, secreciones, pero nos pero referimos por lo que general, no tiene flema. No tiene flema, así okay. Es. A eso nos referimos. Y ya posteriormente pues se pueden asociar otras, pero no todo el mundo desarrolla la enfermedad de la misma forma. Hay personas que le dan, como vos decías, algunos síntomas, hay otras que le dan otros síntomas. Porque, por ejemplo, algunos casos pueden dar hasta diarrea. ¿Por qué? Porque el coronavirus no solamente ataca lo que es la parte pulmonar, él puede atacar diferentes órganos del organismo. Entonces, puede afectar inclusive el corazón, y entonces no hay un buen bombeo a nivel del corazón. Como hay problemas a nivel pulmonar, no llega mucha oxigenación al corazón,
y al final la persona puede hasta sufrir un infarto y puede morir. Entonces, pero eso ya estamos hablando de una forma ya extrema, grave. Así es. Sí. Que no todo el mundo llega, es un porcentaje menor. Gracias a Dios es un porcentaje. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí. Los otros pueden ser de una forma leve o de una forma moderada. Y lo importante es durante ese periodo uno estarse monitoreando la temperatura, estarse monitoreando lo que es la saturación de oxígeno, para que así de esa manera que están viendo el funcionamiento del pulmón, y de esa forma tomar las medidas pertinentes en ese momento. Hay personas que han expresado, por ejemplo, no sé, yo he leído investigaciones de que, por ejemplo, estos síntomas como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, están asociados a que son síntomas, pues, del COVID-19. Son parte, es decir, personas que han presentado que durante una semana, pues, sí, perdieron el gusto, y no sienten el sabor de la comida, ni de lo ácido, ni de lo dulce, y perdieron el olfato, no sienten ni el mal olor, ni el buen olor, nada. Y lo bueno es que son síntomas reversibles, o sea, durante un tiempo solito se cura. Sí, dejaste de percibir los olores o los sabores, pero posteriormente comenzás a recuperar, ¿verdad? Ya tanto el sentido del olfato. Y no son síntomas graves. No son síntomas. Pero que nos indican que esa persona tiene probablemente el coronavirus y que debe protegerse. O sea, claro. No, aislarse. ¿Se debe aislar una persona así? Claro que sí. Si yo comienzo a tener todos los síntomas del coronavirus, es importantísimo que yo, como persona responsable, me aísle en mi cuarto y no tener una comunicación frecuente con el resto de mi familia. Porque de esa manera estoy cuidándolo. En la medida en que, si yo quiero mucho a mi familia, lo menos que voy a querer es que los demás se enfermen. Claro. Entonces yo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, para comenzar, pues mi cuarto es un lugar donde solamente tiene que entrar una persona. Primero un tapabocas, antes de todo. Es lo primero que tiene que ponerse el paciente, ¿verdad? El cubreboca. Y la persona que va a ayudarme, pues si necesito ayuda, también tiene que entrar con un cubreboca. La ropa con la que va a entrar solamente se tiene que utilizar para entrar a esa persona, dejarle la comida, o se la puedo dejar en una mesita fuera del cuarto, para que así de esa manera solo abro la puerta, agarro la comida y posteriormente, una vez que ya he comido, volverla a poner en su lugar. La otra persona la lleva y esos trastes se tienen que lavar con agüita, con cloro, y que solamente tiene que ser de esa persona. O sea, no es algo que ese plato yo lo voy a utilizar para mi tía, para mi abuela, para mi mamá, hasta yo. No, ese plato es solamente del enfermo. Igualmente el vaso, el plato, la cuchara, el tenedor, todo lo que yo le haya utilizado con él. El cuarto, para limpiar el cuarto, ¿verdad? También no es que vas a limpiar como normalmente limpias, que vas a sacudir. No, es un trapo que es por arrastre. Agarras el lampazo y por arrastre vos venís y vas lampaseando. Porque si vos lo haces así, podés esparcir el virus por el resto del cuarto, o te podés contaminar hasta vos mismo. Entonces, el lampazo tiene que ser un lampazo donde vos vas limpiando por arrastre, e igualmente todos los muebles, ¿verdad?, que tiene que ser con agua, con cloro, limpiarlo, y las paredes también, una vez que te pasó, también tenés que limpiarlo. Cada vez que la persona va al baño, preferiblemente que la persona tenga un baño exclusivamente para ella. Pero si es imposible, porque solo hay un baño en la casa, entonces cada vez que la persona salga del baño, inmediatamente tenés que echarle el cloro en la taza del inodoro para no contaminar, pues, el resto de las personas. E inclusive, pues, limpiar el piso donde esa persona estuvo. Vamos a hacer una pausa, compañera. Cuando regresemos vamos a ir hablando más de este importante tema. Síntomas del COVID-19 y paciente asintomático. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
Juntos podemos prevenir el dengue. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua. Limpia y vacía la pila de lavadero y de otros depósitos. Si mantienes aguas en barril o baldes, manténlos tapados. Limpia desagües y canaletas. Usa mosquiteros, repelente cada 3 o 4 horas y reforza bien la limpieza. Permite la fumigación en tu hogar, que realizan los brigadistas del Ministerio de Salud. Si tienes los síntomas, no automedicarte y visita tu centro de salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal parlamentario, del canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook. En Facebook aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua y en YouTube usted nos busca como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos hablando sobre los síntomas del COVID-19 y pacientes asintomáticos. Tenemos a la doctora Carla Álvarez, quien es epidemióloga del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Muy importante, doctora, hablar de los pacientes asintomáticos. O sea, ¿cómo saber, cómo prevenir el COVID-19 si yo soy un paciente asintomático? Un paciente asintomático quiere decir que no tengo síntomas. No tengo ni calentura, no tengo ni tos, no tengo problemas respiratorios. Y más, incluso no he perdido ni el sabor, ni el olfato, los olores. ¿Cómo saber si yo soy portador del COVID-19? Y lo peor, pues, prevenir a mi familia, proteger a mi familia. Que muchas veces a mi familia sí puede darle los síntomas, inclusive los síntomas más graves, pues, que son los más dolorosos, que lleva incluso hasta la muerte. ¿Cómo evitar eso? Pues la transmisión de la enfermedad, sabiendo que yo soy paciente asintomático y ni yo mismo me doy cuenta. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Tengo que tener un nexo, ¿verdad? Nosotros le llamamos nexo epidemiológico. Con el nexo epidemiológico, bueno, por ejemplo, es lo primero que debes saber. Sí, si yo tuve, ¿verdad?, un contacto con alguien que yo sé que tuvo COVID o que sospecho, ¿verdad?, pues que la persona haya tenido COVID o tiene COVID. Entonces yo estuve en contacto, yo ya tengo que, de hecho, saber que tengo el riesgo de poder también contraer la enfermedad. O tienen las probabilidades de que sí lo tienen, si estuvo en contacto. Porque si tocó este vaso y usted lo tocó. Así es. O tocamos la misma puerta por donde usted entró y yo entré. Igual. Ya tenemos la probabilidad de un 90. O como una señora, pues, que me dice, mire, me dice, yo fui a visitar a una amiga que estaba enferma y yo, pues, como es mi amiga, yo le llevé un cariñito, pues, y darle ánimo para levantarle, que se levantase de la cama. Dice, y ahí, yo no sabía que era COVID, hasta que llegué allá, ella me comenzó a contar y entonces ya. Pero cuando ella ya estaba adentro, ya la había saludado, porque no tomamos el distanciamiento social, se nos olvida que no hay que andar saludando de manos, ni de besos, ni de abrazos. Y muchas veces nos emocionamos y ahí viene el problemita. Entonces ahí tiene que ver la responsabilidad de la persona que sabe que tiene COVID. Claro. Comunicarlo antes de recibir una visita. Una visita, sí. Es decir, claro. Mira. Es preferible no recibir una llamada por teléfono. Exacto. Una videollamada. Yo te agradezco mucho que querrás venir a mi casa, pero no te puedo recibir porque si no puede correr el riesgo
¿verdad?, de enfermarte de lo mismo que tengo yo. Ese es lo primero, pues, que... Pero cuando el paciente no sabe ni que tiene virus, ese es el problema. Ahí sí es el problema. Entonces, yo, de hecho, que uno tiene que tomar ciertas medidas de precaución. Si yo voy a subirme a un bus, yo no sé quién se subió en el bus antes del que yo me haya subido. Y yo agarro, ¿verdad?, el pasamano del bus, y me puedo sentar en un asiento o me puedo agarrar de la parte de adelante del bus donde alguien pudo haber puesto ahí sus manos y pudo perfectamente dejar contaminado cualquiera de esas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, no tocarme la cara, andar con mi cubreboca e inmediatamente pues el alcohol en gel o el alcohol en líquido. Me bajo del bus y inmediatamente yo me echo y me lavo las manos como que si estuviesen lavando, ¿verdad?, con agua y con jabón, frotándola palma con palma, posteriormente entre los dedos, arriba de los dedos, el dedito gordo y la parte central, como que si fuese que lo estuviera lavando con agua y con jabón. Y cuando yo llego a mi casa, recordé de que yo vengo de la calle, voy a tocar la manecilla, entonces antes de tocar la manecilla, me lavo las manos. Me lavo las manos, así es. Entro a mi casa, pues trato de sanitizar los zapatos. No siempre funciona el hecho de que yo ponga la bandejita en la entrada de la casa. Porque si yo la puse en la mañana y le dio el sol, ese cloro ya se degradó. Entonces, es preferible tener un spray que tenga agüita con cloro y yo lo echo en la parte de los zapatos y de esa manera queda un poquito más seguro. Entro a mi casa y paso directo ¿a dónde? Al baño, a quitarme la ropa, a bañarme. La ropa inmediatamente se tiene que echar en un baldecito que tenga agua con gas y que tenga su poquito de cloro también. Me baño. Y posteriormente ya puedo pasar a saludar al resto de la casa. Aún así, saludar de palabra. Eso le iba a decir. Exactamente. Saludar. Hola, con la palabra, sí, con la voz. Para que no... saludar con la voz. Es correcto. Así es. La otra cosa que es importante es que casi siempre nosotros hacemos compras en el súper o hacemos compras en el mercado y no tenemos la costumbre de sanitizar eso que nosotros llevamos. Y nosotros tenemos que limpiar todo eso. Entonces yo puedo perfectamente pasar con un pañito que tiene agua con cloro durante todas las compras que yo hice o con un spray rociarlas. Y puede con lavarlo con agua y jabón, perfecto. Posteriormente eso es lo que está haciendo generalmente la población. Posteriormente vos venís, agarras eso y lo lavas con agua y con jabón. Importantísimo, bien lavado, que eche espuma, porque acordemos que la espuma es lo que elimina, ¿verdad?, lo que es el virus. Y luego la seco y pasan a la refrigeradora o donde yo tenga previsto poner esos alimentos que yo llevo. Son cosas que uno tiene que tener el cuidado. Recordemos, yo no sé si yo tuve contacto con alguien o yo no sé si tuve contacto con alguien. No puedo ser irresponsable con mi familia y llegar como que si no hay nada. Y hay que guardar la distancia, es duro. Es duro sobre todo cuando estamos muy acostumbrados a ser muy cariñosos, pero en estos momentos no podemos darnos el lujo de ser tan cariñosos porque de esa manera más bien puedo poner en riesgo mi familia. Y si vengo de la calle, no sé a quién saludé, no sé con quién conversé, no sé si esa persona también es asintomática. Y perfectamente yo me pude haber contaminado y puedo contaminar al resto de mi familia. Por eso, dentro de las recomendaciones, que cuando alguien vaya a comprar algo a la calle, pues que sea solamente uno el que salga y no el resto de la familia. Lecciones que nos pueden estar dejando esta pandemia, compañera, doctora. Por ejemplo, en nuestro hogar, hay que aprender a usar, por ejemplo, a mí se me ocurre, y yo creo que es muy buena idea, y lo debemos implementar, y yo creo que usted lo va a apoyar. Así como nosotros utilizamos nuestro cepillo de dientes para lavarnos exclusivamente nuestros dientes, así deberíamos de ir acostumbrándonos a usar nuestro vaso, nuestro plato, nuestra cuchara, precisamente por esos pacientes que son asintomáticos,
que no sabemos si estoy, yo estoy enfermo, voy a ocupar, precisamente como no sé si estoy enfermo, voy a ocupar mi vaso, mi cuchara, mi plato, solo para mí. Y yo soy el encargado también de lavarlo, o alguien de lavarlo, pero yo voy a ocupar solo eso. Eso nosotros deberíamos de poner en práctica en nuestro hogar. Así es. No está de malo hacerlo. No. Está muy buena la sugerencia que estás haciendo, porque de esa manera evito que, si yo lo tengo, no se lo transmito a la otra persona. Inclusive hasta el mismo peine que es común que todo mundo lo ocupe en nuestro hogar, tener su propio peine uno. ¿Ya? Es preferible. Porque por la saliva pueden caer en el cabello. En el cabello, y entonces, y estarlo lavando pues continuamente. Claro, son medidas, o sea, que si no antes, teníamos las costumbres. Si antes no teníamos, exacto. Que si se vuelvan costumbres a partir de esto, porque exacto, todavía no tenemos la vacuna. Hay cambios que uno tiene que hacer en su casa. Por ejemplo, si antes no limpiabas con cloro todas tus superficies, ahora tenés que aprender a hacerlo. O eso de quitarse la ropa una vez llegar a la casa, ¿eh? Antes no. Si antes no lo hacías. Por eso antes se transmitían muchas enfermedades, sí, de gastrointestinales, por ejemplo. Y si no te podés bañar, pues agarrar aunque sea de esas payitas húmedas y con esa pues te podés limpiar de los pies hasta la cabeza. Porque de esa manera vos te estás eliminando y quitando todo lo que tiene encima y que puede ser algo que puedas transmitir a tu familia. Y ahí uno por lo general el pantalón se lo ponía hasta una semana, pues. Hasta dos veces, tres veces a la semana. Así es. Sí, pero eso ya no se puede hacer. Ya no, eso es diario, te tenés que estar cambiando tu ropa, diario tenés que estarla lavando, diario tenés que hacer uso de todos los medios que te puedan utilizar para limpiar y desinfectar tu hogar. Entonces, estamos cuidando a la familia, tenemos que hacerlo. Si antes no limpiábamos bien, ahora hay que limpiar hasta el más rinconcito chiquito, ¿verdad? Porque no sabemos si ahí pudo haber quedado algún virus que más bien nos puede causar alguna enfermedad a la familia. Y si tenemos un niño chiquito, mayor razón. Y si está aprendiendo a caminar o está aprendiendo a gatear, mayor razón para que pasemos ese piso, ¿verdad?, limpiado con cloro. Sobre todo si estamos ante pacientes asintomáticos. Creo que una gran cantidad de pacientes que contraen el coronavirus que son asintomáticos, ¿verdad? Sí, hay una buena cantidad. Y una gran cantidad de pacientes que contraen el virus del coronavirus que, gracias a Dios, se le desarrollan los síntomas leves. Y una poca cantidad de pacientes que contraen el COVID que llegan a desarrollar esa neumonía que se vuelve mortal, irreversible. Sí, y nosotros como Ministerio de Salud andamos haciendo visita casa a casa y si encontramos a alguien que tiene pues sintomatología, inmediatamente nosotros le ofertamos el medicamento para que de esa manera pues no llegue a gravedad, sino que la persona pueda tratarlo en casa y aislado. Y aislado, así es. Que es lo principal. Y aislado es importante. ¿Por qué es importante esa palabrita? Hay personas que se les dice, mire, usted tiene que estar en su cuarto, no puede andar de arriba para abajo. Y andan en la calle como que si no andan nada, o como que si no tuviesen nada. La responsabilidad. Uno tiene que ser responsable, porque yo no puedo andar, si yo sé que tengo el coronavirus, porque ya lo sé, ya me lo dijeron. Pero como estoy de una forma leve, ando de arriba para abajo, ¿qué pasa? Puedo enfermar a otros que a lo y mejor... Y no a todos le va a dar los síntomas iguales, porque a esa persona le puede dar grave. Correcto. Entonces tengo que ser un poquito responsable y decir, no, tengo que ser cuidadoso, quedarme en mi cuarto, no andar saliendo de arriba para abajo, y de esa forma tampoco contamino al resto de mi familia. Ok. Bueno, le agradecemos, compañera Carla Álvarez, doctora Carla Álvarez, por su valioso tiempo de haber explicado esta enfermedad coyuntural que estamos viviendo en Nicaragua y en el mundo. Pues nadie se ha salvado, creo, ahorita de esta pandemia. Precisamente por eso se llama pandemia, porque todos los países ha viajado este virus procedente de Wuhan, China, donde se originó la enfermedad o el virus precisamente en diciembre del año 2019. Gracias, compañera. Le esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de temas de salud. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía.
Le invitamos a que continúe en la excelente programación del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Y recuerde que prevenir también es salud.